Ante esta soberanía, protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional del Estado de Puebla, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien de la nación y de esta entidad federativa. Si así no lo hiciere, que el Estado y la nación me lo demanden. Asciende alrededor de 44 mil millones de pesos. Puebla necesita saber la verdad. Puebla reclama saber la verdad. Por eso he instruido a la Contraloría del Estado que hay que fortalecerla para llevar a cabo auditorías a los gobiernos anteriores. Vamos a adquirir de inmediato 1,000 nuevas patrullas. Vamos a incrementar el número de policías estatales y municipales. Los vamos a dotar de armamento, de tecnología, y los vamos a profesionalizar. Yo iré a plantearle a los ayuntamientos la celebración de convenios entre el Estado y los municipios para resolver el tema de seguridad. No más influencias. No más recomendaciones, no más halcones o palomas mensajeras en nombre del gobernador haciendo sugerencias sobre sentido de cómo deben resolver asuntos. He instruido a las áreas respectivas de mi gobierno a que inicien la formación de expedientes para decretar respecto de las personas que están detenidas mediante la formalidad de delitos del fuero común, pero que tienen causas y razones políticas para que obtengan su libertad. Tenemos que consultar con consultorías en materia legal, en materia fiscal, en materia financiera, en materia contable, analizar los impactos sociales e impactos políticos. Para el tema del agua, para mí el agua es un derecho y así lo vamos a tener presente.